son 2 años de dura gestión. Después del histórico triunfo del 55%, el movimiento socialismo y con el apoyo del pueblo ha recuperado la democracia para el pueblo. Y le ha correspondido al binomio Lucho y David encarar esta tarea de recuperación de la economía nacional. Y aparte de ello, podemos resaltar como tarea exitosa, por ejemplo, el manejo de la crisis sanitaria por el tema del COVID. Eso son 100 puntos, un éxito total. Podemos decir que en esa materia el pueblo boliviano debe estar seguro. La salud del pueblo ha sido garantizada con la provisión oportuna de la vacuna, algo que no le interesaba o no estaba en los planes, por ejemplo, de la dictadura de Áñez. Ahora estamos en una situación muy especial. Nuevamente estamos ante la reedición de un intento golpista de la derecha, ¿no es cierto? No sabemos todavía los alcances que pueda tener esta estrategia golpista, pero estamos con un gobierno donde prácticamente, en vez de demostrar unidad monolítica contra el enemigo, está demostrando sus debilidades internas.